Today we are at the Women in Business Expo at the Centennial Park in Benque Viejo, and we are going to talk with Ms. Kathy Chulin-Jones, who is the representative for Cayo District of the United Women's Group. Ms. Kathy, what is your message about today and the message to the women? That my message, good morning to everyone or good evening. I salute all women today as we celebrate Women's Month. And I want that as women we support each other, we encourage each other in whatever we do, whatever good we do, our small businesses, whether it's to sell clothes, food, whatever it is, that we keep pushing each other so that we all are successful, because your success also impacts our community, impacts our family, and it does have a great impact on our nation as a whole. So I encourage all other women, those of you who have your dreams and your goals, work towards it. You will face challenges as all of us do, but keep on being passionate about what you believe in, about what you want to do, and seek assistance from others. We hear the United Women's Group as the Cayo District Rep. I am willing to assist in any way I can any woman who needs assistance. For example, if you want to know how to set up a business or in any other area that we can provide the assistance, we are willing to do so. I work along with the Cayo West Women's Group, and so we are out here. I'm out here supporting them in their sale, and I am happy to see many women out here. And like I said at the beginning, keep on, do it for you, do it for your kids, do it for your family, for our community. Thank you. Muy buenos días, mi nombre es Teresita Arely Alvarado. Soy represento al Benque Viejo Town Council, y le pido a todas las mujeres que salgan, toda la gente que salgan a apoyar en este evento que se está haciendo, Pop-Up Shop, que es, se celebra el Día de la Mujer, y eso es lo que estamos haciendo hoy, invitando a todas las personas que salgan a apoyar a nuestras emprendedoras, a todas las mujeres que salen, que están luchando para traerle el pan de cada día a su familia, y les pido que por favor salgan. Un mensaje para la mujer es que nunca nos dejemos caer, siempre hay que trabajar y luchar por nuestros niños, y que sea lo que sea, que cualquier negocio, por más pequeño que sea, juntos lo levantamos. Gracias. Hey, good morning. We kind of like really pleased being a new resident of Benque to participating in this this expo here celebrating Women's Month. So I decided to bring out the things that I like to do, my pastries today, and it's called Tio's Dessert Bar. So it's good to be out here with you all and celebrating Women's Month. These are cupcakes, frosted cupcakes, yes. Pineapple upside down, yes. Cake, sweet potato pudding, and of course you have more cupcakes there. So come and taste it. Come and taste it and support us. What will be your, from a man's point of view, what will be your message to the women, being Women's Month? One of the things that I really like, as part of an agency that I'm on the board of directors, our concern at Haven House is battered women and young girls. But we really want young girls and women to empower themselves to, whenever they are threatened with violence, be strong, stay strong. Stay strong that you are an individual and you are a woman or a young girl that can do it. And so fight against violence against women and young girls. Hola, buenos días. Estamos aquí en Benque en vivo. Estamos aquí celebrando el Día de las Mujeres. Invitamos a todos de Sopots, de Benque, Cayo, los conocidos, familiares, que vengan a disfrutar las diferentes opciones que hay. Hay comidas, hay pastries igual, hay diferentes calidades de producto. Aquí personalmente estamos haciendo burgers,
tres tipos de burgers. Tenemos un fried chicken burger, un beef burger, un barbecue burger también. Igualmente, de este lado tenemos algunas ropas a diferentes tamaños para bebés, adultos. Ustedes siéntanse libres de venir a visitar, no se cobra la entrada, no se cobra la salida, solo se cobra el producto. Bueno, ¿okay? Ahora conversamos con, diga su nombre. Hola, muy buenos días, mi nombre es Edna Ortiz de San José Totón. Estamos aquí apoyando el evento de las mujeres. Simplemente quiero darle gracias a Hong Kong que nos dio la oportunidad de venir a apoyar a las mujeres. ¿Qué? Claro que las mujeres pueden, las mujeres pueden salir adelante. Podemos decir, pues no podemos, claro que podemos, con un hijo, dos hijos, tres hijos, eso no nos impide a seguir el éxito a donde queremos llegar. Invitamos que vengan a ver la ropa, tenemos de mujeres valiosas, lo tenemos a dólar, a $3, de $1 para arriba, tenemos zapatos, Tupperware, de todo, así que les invitamos que vengan y muchas gracias. Buenos días, estamos aquí en Benque Viejo del Carmen, en el centenario, celebrando el Día de la Mujer. En esta mañana aquí estamos la familia Guerra vendiendo. Tenemos cheesecake, strawberry cheesecake, blueberry cheesecake, tenemos impossible cake, flan, tres leches, cold cake, lemon pie, caramel cake, cupcakes. Tenemos panes con queso, panes integrales. Tenemos chicken puff, pig in the blankets, key lime pie, coconut tarts. Tenemos jugos naturales y chocolate and clears tenemos aquí. Entonces, le estamos invitando a todos que vengan a apoyarnos en este día. Todas las mujeres aquí estamos un grupo. Tenemos cada quien un poquito de cosas. Hay que apoyarnos unos a los otros. Y en este Día de la Mujer, vengan. Hoy es feriado, sé que todos están en sus casitas. Así que vengan a celebrar este día tan especial. Y pastries, y mi hermana acá está vendiendo ropa. Y muchas felicidades a las mujeres independientes. Felicidades y sigan adelante con sus negocios. Gracias. Se preparó, se puso linda, su niña llamaba. Buenos días, mi nombre es Jacqueline. Hoy estamos aquí en el centenario. Saben, ahorita hay un evento apoyando el mes de las mujeres y las mujeres emprendedoras. Y pues aquí nosotros estamos y le estamos ofreciendo pudín de banano, choco flan. Tenemos juice natural, seaweed shake, con sabor a peanuts, limón y juice de tamarindo. Y felicitando a todas esas mujeres valientes. Que no se quedan en casa, hayan cómo luchar. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Mi nombre es Diane Michelle Lara y el nombre de mi puesto es This Pastry. Y pues aquí les ofrecemos pasteles, cupcakes, un poquito de cada cosa. Y feliz Día de las Mujeres. Buenos días. Yo soy Patricia Salas y esta mañana me levanté muy temprano para prepararles algo para vender. Tengo garnachas, empanadas, tostadas, taquitos fritos y jugos. Y estamos dándole el mayor realce a la mujer trabajadora y benqueña en esta mañana. Okay, gracias. Buen día, mujeres. Tengan un buen día. Estamos vendiendo ropa barata. Estamos una colaboración para don Cunil. Gracias. Que tú, Dios los bendiga. ¿Qué le diría usted un mensaje de la mujer a las mujeres en general? Que sigamos adelante. Ajá. Gracias. Gracias, señor. Pues aquí tenemos dulces para vender y pues
cada quien como mujer se debe de apoyar uno a otro, y somos mujeres y tenemos que luchar. No tenemos que tener compañera nosotros de mujeres solteras. Podemos salir adelante solas. Emprendedoras. Somos emprendedoras. Gracias. Muy bien. Okay. Buenos días, me llamo Yuni Silva y mi negocio es Leilani's Treasure and Treats. Pues vendo ropa, accesorios, zapatos nuevos y usados. Mi número de contacto es 615-2275. Estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos dieron a todos los que nos dieron esta oportunidad para estar aquí presentes, para todas las mujeres juntarnos y poder trabajar juntas. Muchas gracias. Buenos días. Me llamo Maynés Coy y tenemos a la venta ropa de mujer, pantalones, vestidos, blusas, ropa de niño. Y estamos aquí invitados por el, ¿cómo se llama? Tom Council. ¿Ah? El Tom Council. Tom Council. Uh-huh. Que nos invitaron a venir a vender lo que tenemos a la venta. Uh-huh. ¿Qué es su mensaje a la mujer? Siendo el mes de la mujer, día de la mujer. Pues que todas tenemos derecho a luchar, a trabajar, a entender lo que queramos, que sigamos adelante todos. Muy bien. Muy buenos días, gente linda. En esta mañana nos encontramos en el Benque Viejo. En este momento estamos aquí con mucha gente, con muchas mujeres trabajadoras. Por el momento yo les ofrezco unas gorras, sandalias, brasieres, unos lentes que les van a proteger del sol. Como miren, tengo uno por acá yo. Aparte de que son buenos, les van a quedar lindos, ¿ok? Un mensaje para las mujeres luchonas trabajadoras es que no se rindan. En esta vida van a venir, van a surgir muchas cosas, pero lo más importante es no rendirse. Muchas podemos caer. Pero lo más importante es levantarnos una y otra vez, ¿ok? Y solamente con la ayuda de Dios va a ser posible eso. Mi nombre es Cecia Hope y les espero aquí en el Centenario. Gracias.